vecinos y visitantes de Castellón. Rondaban las fechas próximas al solsticio de verano de este año de 1307, cuando un par de templarios, desconocidos para todos, llegaron a esta villa y comenzaron a hacer preguntas. Su misión era recoger información que permita a la Orden del Temple continuar con la tradición vigente desde 1119, año en que se fundó la Orden por 9 caballeros, encabezados por Hugo de Mayes, para proteger a los peregrinos de Jerusalén, que ha permitido al Temple ser la Orden religiosa más importante de la Edad Media. Tras el fallecimiento de Fray Arnau de Castelví, último comendador de Castellote, el gran maestre de Aragón envió a estos dos comisarios a esta villa para investigar sobre la vida y costumbres del candidato a nuevo comendador y también de toda su familia. Habiendo transcurrido 3 lunas completas desde su llegada y pasado el equinoccio de otoño, el gran maestre de Aragón ha llegado a Castellote y ha convocado capítulo extraordinario a celebrar tras el toque de completas en la sala capitular del castillo. Este capítulo, de manera totalmente excepcional, no será privado y secreto como habitualmente se hace, sino que por expreso deseo del gran maestre y para agradecer la buena relación de los hermanos templarios con los vecinos de Castellote, será público y abierto a todos los que queráis acompañarnos para ser testigos de lo que ahí acontezca. Llegado a nuestros oídos que Felipe IV, rey de Francia, y el Papa Clemente V, temerosos de la influencia de nuestras relaciones y del poder y la fuerza que está acumulando nuestra orden templaria, han decidido acabar con ella y por ello muchos de nuestros hermanos templarios están siendo apresados, encarcelados, torturados y ajusticiados durante este año de 1307. Incluso hay algunos rumores que indican que el gran maestre de Jerusalén, Jacques de Molay, está siendo acorralado y que en breves fechas caerá en manos de las tropas del rey. Nadie sabe cuál será su destino, pero los rumores hablan de que hay una hoguera esperándole en la isla de los judíos en París. Tras la caída del gran maestre iremos todos los demás. La Inquisición requerirá al comendador de Castellote para que entregue el castillo. La regla templaria, el capítulo y el gran maestre le exigen que mantenga siempre izado nuestro estandarte, el Bausán, y que no rinda la plaza. Y a vosotros, vecinos de Castellote, os pedimos que os neguéis a ir contra los templarios y que luchéis con nosotros para defender vuestra villa y no entregarla al rey Jaime II. Hermanos, hoy estamos aquí para recibir a un nuevo caballero. Así que daremos comienzo al capítulo. Capellán, Fray Adolfo, oficial.
Nomine Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amén. En Castellote, siendo el segundo día del undécimo mes de 1307, festividad de San Basilio, tras el toque de completas, preside el capítulo Fraile Adolfo de Bañón, a petición de nuestro maestro. Hermanos, se nos ha vuelto a reunir en el patio de este castillo para dar cuenta de los hechos acaecidos y obrar en consecuencia. Tristes son las horas que nos tocan vivir, tanto que nuestro maestre necesita meditarlas para no errar las futuras decisiones que deberá tomar. Hoy, aquellos por los que dimos la vida nos acusan de herejía, de sodomía y de no sé cuántas cosas más horribles. Hoy, aquellos con los que luchamos nos dan la espalda y exigen nuestra rendición sin condiciones. Que dejemos nuestros hábitos. Que arranquemos esta cruz de nuestro corazón. Hermanos, vecinos de Castellote, esta tarde en la plaza hemos visto una muestra de generosidad y valentía de la gente de la villa. Una vez más, hemos visto a gente humilde que se rebela contra la injusticia y se pone del lado de la verdad. Nosotros no podemos premiar tamaña gesta sino nombrando caballero templario de esta encomienda. Sabemos que no podemos ofreceros más que las penurias y las amarguras de la batalla. Pero sabed que vuestros nombres serán recordados para la historia y que las generaciones venideras cantarán nuestras alabanzas. ¡Sí, sire! Hoy quebrantaremos las sagradas reglas de nuestra orden para que este vecino de Castellote pueda formar parte de nuestra orden o de lo que queda de ella. Hermanos, servir esta encomienda es causa de rigores y sacrificios, más que de gloria y de dicha. Sabed que todas las noches, todos los días, todos los meses de todos los años que os queden de vida, estarán dedicados a engrandecer el nombre de Dios. Habréis de olvidaros de todo, de todos vuestros impulsos o pensamientos, de vuestros deseos, pues todo se os indicará y se os ordenará. La orden os proveerá de todo, más de nada seréis dueño. ¿Sufriréis esto por Dios? Sí, sire. ¿Seréis siervo y esclavo de la orden a partir de este momento? Sí, sire. Hermano, requeréis algo bien grande. Solo veis en nuestra orden la corteza que lo cubre. Hermosos caballos, hermosos jaeces, el buen llantar y el buen beber. A duras penas haréis alguna vez lo que deseéis. Si queréis ir a Acre, se os enviará a Sicilia. Si queréis dormir, se os hará velar. Cuando estéis en la mesa para comer, se os enviará donde se tenga bien. Tendréis que sufrir las órdenes más duras. Jamás levantaréis vuestra arma contra uno de vuestros hermanos. Jamás abandonaréis la casa sin permiso. Y si alguna vez, guiado por el diablo, Dios no lo quiera, pecáis pública y manifiestamente, seréis expulsado. Es suficiente. Dadas las circunstancias, es suficiente. ¿Podéis soportar todos estos rigores? Sí, sire. Os lo volvemos a preguntar. ¿Queréis ser siervo de la orden, esclavo de la orden, obedecer siempre lo que ordene vuestro maestre o cualquiera de vuestros hermanos desde hoy para el resto de vuestra vida? Sí, sire. Hermanos, ved que este hombre es merecedor de formar parte de nuestra encomienda a partir de este momento. Responded la verdad de lo que os preguntemos. Porque si mentéis, seréis perjuro y no serías admitido en la orden. ¿Sois hijo de dama y caballero y nacido, por tanto, de matrimonio legal? Sí, sire. ¿Carecéis de antecedentes infieles y sois puro de sangre? Sí, sire. ¿Habéis tomado votos o pertenecido a otra orden? No, sire. ¿Habéis cometido homicidio salvo en legítima defensa? No, sire. Fray Capellán, vuestro turno. Yo, Mosén Guillermo de Martín, como capellán de esta encomienda, os pregunto a vos. ¿Habéis sido bautizado en la fe cristiana? Sí, pater.
Dadas las circunstancias, Fray Adolfo, no pediremos el acta de bautismo. ¿Estáis perseguido por la justicia o habéis sido condenado por tribunal eclesiástico? No, pater. ¿Acaso estáis excomulgado? No, pater. Fray Adolfo. Hermano, si vos y el capítulo me lo permitís, desearía hacer unas preguntas al candidato. Adelante, hermano. Hermanos, sabemos que este no es el mejor momento. Y que el candidato ha demostrado una gran voluntad de entrar en la orden. Pero no por menos tengo que hacerle unas preguntas. Yo, Fray Timoteo de Gúdar, médico de la encomienda, os pregunto a vos. ¿Estáis sano de cuerpo? Sí, sire. ¿Estáis sano de mente? Sí, sire. ¿Sufrís o padecís enfermedad alguna que os haga estar en cama o guardar reposo? No, sire. Por último, ¿sois apto para el ejercicio de las armas? Sí, sire. ¿Hermano? ¿Hay algo más que preguntar? Hermano. Sí, Freire. Sí. Sí, si me permitís. Sí que tengo algo más que preguntar. Proceded, hermano. Hermanos, de todos es bien sabido lo duro y penoso de nuestras cabalgadas. Las largas jornadas a caballo por esos caminos de Dios. Por eso la pregunta que voy a hacer al candidato, aunque delicada, no es por ello menos necesaria. Miradme a los ojos y decirme la verdad. ¿Sufrís o habéis sufrido almorranas que os impiden montar a caballo? ¡No, sire! ¡Decidme la verdad! ¡No me olvidéis exploraros! ¿Sí o no? ¡No, sire! Hermano, no tengo más preguntas, pero quiero que se haga acostar, que tengo mis serias preguntas. Que se haga acostar. ¿Algo más que preguntar? Sí, Freire. Adelante. Yo, Bernardo de Tarín, como responsable de las finanzas de la encomienda, tengo que hacerle dos preguntas. ¿Tiene usted contraída alguna deuda de la que no pueda salir sin ayuda de la orden? No, sire. ¿Posee tierras o propiedades que deben pasar a manos de la orden? No, sire. Nada más. Hermanos, cumpliendo con las reglas de nuestro capítulo y después de escuchar las respuestas, debemos decidir según la regla. Ahora os pediré, a solicitud de Fray Abdón, sobre el destino de este hombre. Arrodillaos. Nobles y buenos hermanos, ahora manifestaréis si aceptamos a este hombre en nuestra encomienda y lo haréis manifestando con un sí o con un no vuestro acuerdo. Sí. Sí, sire. Sí, sire. No, sire. Sí, sire. Sí. Sí, sire. Sí, sire. Sí, sire. Sí, sire. No, sire. Sí, sire. Que conste que yo también voto que sí. ¡Levantaos! El capítulo se ha pronunciado a vuestro favor. Nos, Adolfo de Bañón, Freire de esta bailía, en representación de su maestre y en nombre de todos los hermanos, os doy la bienvenida a esta humilde casa, en la que a partir de este momento seréis conocido como Jesús de Giner. Hermano, ahora realizaréis la jura de votos ante el capítulo. Caballero, arrodillaos. Gonfalonero, rendid honores ante Dios nuestro Señor. Prometéis ante Dios y ante Nuestra Señora que de ahora en adelante y durante todos los días de vuestra vida obedeceréis al gran maestre de la orden y a los que sean vuestros superiores. Sí, sire. ¿Prometéis que viviréis castamente? Sí, sire. ¿Prometéis que lucharéis contra el infiel allí donde os encontréis? Sí, sire. ¿Prometéis que respetaréis los buenos usos y costumbres de nuestra casa? Sí, sire. Si así lo hacéis, Dios os lo premiará. Y si no, os lo demandará como indigno, hijo de la orden. ¡Levantaos como caballero! ¡Falonero! ¡Arriba el estandarte! ¡Vestid a nuestro hermano!
Jesús de Giner, recibid este cordón con los tres nudos que representan los votos de obediencia, castidad y pobreza que acabáis de jurar. Jesús de Giner, recibid esta espada para que sea vuestra compañera en la defensa de nuestra religión ante el infiel, según vuestro juramento. Recibid esta cántara de nocino como muestra de aquello que la orden entiende como buenos usos y costumbres de la obra. Procedamos ahora con la imposición de la capa. Fray Adolfo, con vuestro permiso y la del capítulo, me gustaría compartir mi capa con el nuevo hermano. Adelante, hermano. Más a tratar en este capítulo. Capellán, haced los honores para la conclusión de esta ceremonia. Hermanos, pueblo de Castellote, como de costumbre en nuestra encomienda, concluiremos este acto orando a Dios nuestro Señor. Caballeros, desenvainad. Caballeros, rodilla en tierra ante nuestras vidas. Pater noster, qui es in cielo. Santificetum nomen tuum, adveniam regnum tuum, sia voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Caballero, en pie. Envainad. En